empty your mind. Be formless, shapeless, like water. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Empty your mind. Be formless, shapeless. Make an assist like a point guard. If you score, it becomes a basket. You are happy. If I make a pass to a teammate, it becomes an assist. We both are happy. Here at DKV Juventud, we are leaders in assist. That's why we are all happy. Be a point guard, my friend. Tú como jugador, pensarás a veces que los entrenadores deben adaptarse a ti. Pero lo cierto es que eres tú el que debe adaptarse a los entrenadores. Lo que quiero decir con eso es que cada entrenador tiene una diferente filosofía del juego, de cómo hay que jugar. Mi entrenador en la universidad era una persona que insistía una y otra vez en los ejercicios básicos. Mi entrenador del colegio era un hombre que quería la perfección en cada movimiento. No podías fallar. Tenías que estar siempre en el lugar preciso. Pat Riley es un entrenador que te exige el máximo de lo que puedes dar, que quiere que te entregues a fondo en un partido o en los entrenamientos. Nos hace correr. Es una característica de los Lakers. Y aparte de esto, aprendí también otra lección, pero no de los entrenadores, sino de mi padre. Si quieres conseguir algo, un dólar, unos centavos, lo que sea. Mi padre decía, sí, te daré unos centavos o un dólar, pero tendrás que ganártelo. Y entonces me levantaba a las 7 de la mañana y me iba con él en el camión hasta las 12 o la 1 del mediodía. Y entonces me daba 5 o 6 dólares. Pero siempre me decía, si quieres conseguir algo en la vida, tendrás que ganarlo. ¡Qué gozada! Me encanta este sonido. Cuando haces un lanzamiento y entra, escuchad. Es el sonido más dulce del baloncesto. Puedes producir este sonido cuando haces un mate, una bandeja, un gancho, siempre suena igual. Pero hay que entrenar. Es como poner juntos todos los elementos de la vida. Tienes que poner juntos todos los elementos del baloncesto. Y cuando juntes los elementos de la vida y del baloncesto, te divertirás.